Amigos de DGES TV, bienvenidos a la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, donde bueno, pues estamos llevando a cabo estas transmisiones para toda la comunidad. Desastres naturales, terremotos y huracanes, ese es el tema que estamos viendo o abordando a través de esta exposición. Y por supuesto, secundarias técnicas siempre presente en estos eventos. Y el día de hoy es un placer saludar aquí en nuestro foro pues al alumno Carlos, que él viene de la secundaria técnica número 30. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, emocionado, muchas gracias. A nosotros estamos muy agradecidos porque, bueno, hemos visto tu exposición que tuviste en el área de talleres, donde nos estás manejando un prototipo, un proyecto de un simulador de sismos. ¿Qué es el simulador de sismos? Platícanos, ¿por qué se te ocurrió crear un simulador de sismos? Bueno, a partir de lo vivido el 19 de septiembre del 2017, me surgió mucha inquietud saber acerca de los sismos, así que me puse a investigar y descubrí que en ciertos lugares, no tengo el dato con exactitud, pero ya tienen ciertos simuladores de sismos en donde los arquitectos prueban sus estructuras para ver si son eficientes o no. Así que yo tuve la inquietud de saber y me enteré de la exposición, mi maestro me hizo favor de inscribirme y decidí hacer el proyecto acerca de los sismos. ¿Este simulador de sismos en qué nos puede ayudar? Simplemente para los edificios que son de nueva creación, que están realizando. Sí, exactamente. Actualmente la tecnología ya es muy avanzada. Ajá. Los arquitectos van a tener nuevas ideas para construir edificios y yo les voy a decir que primero los prueben para ver si pasan ciertos rangos o características que cumplan. ¿Cómo cuáles serían los rasgos o características? Por ejemplo, existen los grados Richter, que es como se mide los sismos. Ajá. Entonces, con mi simulador yo puedo decir que de trepidatorio a partir de 7 ya puede ser efectivo, a partir de 7 del otro tipo de sismos también puede ser efectivo, así que esos serían unos ciertos rangos o características para que un edificio pueda ser construido. Tú nos estás mostrando un simulador, una maqueta que has realizado, donde, bueno, tú la construiste. Y esa es con la intención de crear un movimiento trepidatorio, oscilatorio. Los dos. Ok. Platícanos, ¿en qué consiste esta maqueta? Bueno, consiste de varios tipos. Es un robot. El robot se consiste de mecanismo, electrónica y sistema de control o programación. Mi robot, dentro del mecanismo se manejan poleas, catarinas, una banda dentada, un árbol de velas, con lo cual generan los movimientos trepidatorio y oscilatorio. Uh-huh. Y tenemos la función es que esta no se quede solo en maqueta, sino que se construya en grande para que los arquitectos los puedan probar, como te lo mencionaba anteriormente. Que se construya en grande. Fíjate que esa palabra me llena de orgullo. ¿Por qué? Porque son las aspiraciones, los sueños, las metas que tienen ustedes como alumnos de secundarias técnicas. ¿Quién te apoyó en realizar estos prototipos?
Mi maestro, el profesor Isaías. Ajá. Y mi papá es maestro también de secundarias técnicas y me apoyó un poco en la explicación del proyecto. Yo investigué y él me apoyó un poco más porque no solo te tienes que quedar con una fuente de información, que en este caso es el internet, tienes que investigar más. Ajá. Para tener en ciencia cierta de qué se trata tu proyecto. Y ahorita que estuviste en la exposición, que estuviste como ponente, ¿qué te decían todas las personas que se acercaban a ver tu exposición? Les pareció un tema muy interesante, ya que la gente siempre quiere pensar a futuro. Claro. Entonces, aunque no supieran mucho de electrónica, a lo mejor, pero yo explicando el mecanismo, cómo funciona, cuál sería su función a futuro, siento que sí les llenaba de entusiasmo o energía al saber, no, pues sería muy buena idea este proyecto. Sobre todo, motivarlos, ¿no? Motivarlos a todos los que vienen a visitar esta exposición a que... pues todas las ideas, los proyectos que tienen con respecto a ciencia y tecnología, por supuesto, pues los lleven a cabo y se asesoren de profesores, se asesoren de personas que están, que tienen ese conocimiento. Exactamente, sí. ¿Qué les puedes decir a todos nuestros pues alumnos, a tus compañeros y profesores que nos ven a través de nuestro canal para que pues luchen por esos sueños? No, pues que primero, si tienen una idea, hay que aprovecharla y comentarla, compartirla. No hay que ser egoístas al momento de decir, no, me la van a robar, no, hay que compartirla. Tienes que tener un apoyo. Si algún familiar tuyo tiene todavía más experiencia, adelante, tienes todavía más potencial para salir adelante. Lo único que tienes de barrera eres tú, puedes llegar hasta donde quieras. Pues ahí están las palabras de un alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 13, Carlos, que precisamente nos vino a mostrar pues en esta exposición acerca de este proyecto que está llevando a cabo en su plantel. Y bueno, pues ha sido de mucha ayuda, ya que precisamente el tema que se está manejando aquí en CONACYT es precisamente ese. Los sismos, que es un factor importante aquí en nuestra Ciudad de México, que tengamos el conocimiento de cómo actuar y sobre todo cómo se originan estos, para evitar falsas especulaciones sobre estos siniestros o estos fenómenos que se dan de la naturaleza. Un gusto estar contigo el día de hoy, Carlos. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y nosotros despedimos esa pequeña transmisión que tenemos para todos ustedes y los invitamos para que continúen pues siguiendo nuestros programas que realizamos aquí en la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Mi nombre es Germán Olivares. Hasta la próxima.